to roll up and out. See you from afar, got my thoughts in the sky. Where we used to kiss sunshine, shit and wild. You gotta. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Estamos con la caja número 2 de esta actualización de Tops Match Attacks Champions League Road to Madrid 2019. Estamos ahí en pleno fragor de la batalla de los octavos de final de la Champions League, con las eliminatorias y demás, partidos muy reñidos, y pues es la mejor época para presentaros esto, por supuesto. Las cajas que ya empiezan a aparecer en kioscos y en grandes superficies, ¿no? Tipo, bueno, del estilo Carrefour, Alcampo, Fnac, El Corte Inglés, etcétera, etcétera. Ya sabéis, como expliqué en el vídeo anterior sobre esta actualización, son 4 cajas, cada caja viene numerada. Esta es la 2, la 2 de 4, como veis aquí. Hay la 1 de 4, la 3 de 4, la 4 de 4. Cada una siempre es igual, ¿vale? Aquí no hay compras sobre o compras una caja y te puede salir cualquier carta. No, son todas con el mismo contenido igual, así que simplemente comprando las 4 cajas tienes la actualización completa, que es algo que se agradece, ¿no? Así que en vez de gastar el dinero a lo tonto y abriendo, bueno, a ver, que sí, que tiene la magia eso de que puedes intercambiar y a ver qué te sale y todo el tema, pero es una forma sencilla, pues, de terminar la actualización. Como veis, esta caja, la número 2, ¿vale? Viene una limitada que es, como vemos aquí, que es Robert Lewandowski, 53 cartas, una Limited Edition, que es esta, la que acabamos de comentar, y pone aquí que hay un Match Day Tracker. Vamos a ver el contenido. Como sabéis, 9,99 cada cajita, ¿vale? Ahí está, y vamos al lío. Venga, vamos a abrirla. La etiqueta por aquí para abrir. Y aquí viene esta hojita y viene el contenido. La caja la dejamos por aquí. Y Match Day Tracker, pues esto será pues un póster con los partidos, ¿no? Sí. Pues sí, es un póster, pues para ir apuntando los resultados de los partidos de cuartos de final, semifinales, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, un regalito. Y lo que verdaderamente nos importa, que es lo que hay aquí, que como veis está coronando este paquete, la cartita de Robert Lewandowski en Limited Edition. Ahí está el jugador del Bayern de Múnich, ahí está con su edición limitada, el código por aquí. Y luego después tenemos, bueno, las updates, que vendrían a ser un poco pues las cartas base de esta actualización. Tenemos aquí a Rafael Guerreiro, portugués del Borussia Dortmund, Pape Cheik, el ex del Celta, con el Olympique de Lyon, Ivan Rakitic, Super Boost, que son las cartas que les han aumentado un poco las estadísticas con respecto a las de la colección normal, original, Joelinton del Hoffenheim, ahí lo tenemos en carta flashback. Seguimos con Ángel Correa, update, Atlético de Madrid. Bueno, Zinchenko, que hay muchos memes de este hombre con Kevin De Bruyne, por el parecido que tienen los dos, que son súper parecidos. Zinchenko con el Manchester City, Jordan Henderson con el Liverpool, Super Boost. Otra carta flashback de Dusan Tadic, el punta del Ajax de Ámsterdam. Fernando Llorente, ahí lo tenemos con el Tottenham. Dani Ceballos, con el Real Madrid. Brelen Bolo, Super Boost, también con esa subida. Trío, tenemos un forward trío, trío delanteros, Griezmann, Diego Costa y Ángel Correa. Ahí está. Choupo-Moutin, el delantero del Paris Saint-Germain, ahí sale con la equipación esta de Jordan, que tanto le gusta a la gente. Patrick Schick, con la Roma. Jai Martínez, Super Boost. Otro trío, en este caso es defensivo, del Tottenham, con Alderweireld, Ben Davies y Jan Vertonghen. Sebastián Rudi, el ex del Bayern de Múnich, con el Schalke 04. Luke Shaw, con Manchester United. Tanguy Ndombele, Super Boost. Otro trío defensivo, Felipe, Maxi Pereira y Alex Telles, con el Porto. Gnabry, con el Bayern de Múnich. Aquí tenemos una diferente, que es Keita Balde, Rising Star, con el Inter de Milán. Como veis, la actualización, bueno, no son necesariamente equipos que han pasado de ronda. También hay equipos que han quedado eliminados. Toni Kroos, Super Boost. Por si coleccionan cartas de Real Madrid, ojo esta carta, ojo esta cartita. Bueno, y las que hay también, pero bueno. A modo apunte, otro trío, en este caso del centro del campo del Ajax, Las Schöne, Donny van de Beek y Frenkie de Jong, el flamante fichaje de Barcelona. Huntelaar, el cazador. Matisse Delight, Rising Star del Ajax. Sami Khedira, Super Boost. Otro trío del centro del campo, en este caso de Shakhtar Donetsk, Maicon, Tyson y Marlos, los tres brasileños del Shakhtar.
El Toto Salvio, el ex Atlético de Madrid con el Benfica. Marco Royce, Super Boost. Otra flashback, en este caso Firmino. En esa victoria que tuvieron con el Paris Saint Germain, pone ahí la carta. Ojo este trío de la Juventus de Turín, Dybala, Mandzukic y Cristiano Ronaldo, ¿eh? Ojo esta cartita. Ojo esta cartita. Y ahora empezamos con las brillantes, empezamos con las especiales. Tenemos aquí Pass Master Toni Kroos. 95% de efectividad en el pase. Esto está basado todo en estadísticas de la Champions League, en la fase de grupos. Speed King Luis Suárez, 31 kilómetros por hora. ¿Qué le voy a decir, eh? Pues ahí está, entre los más rápidos de la Champions League. Sergio Ramos, Centurión. Estas cartas Centurión a mí me encantan por el diseño. Porque fijaros, Sergio Ramos actual, aquí también sale. Y luego después lo tenemos aquí en su versión retro, con melena, cuando debutaba con el Real Madrid, ojo, ¿eh? Así que bonito detalle. Ahí está, Centurión, que significa que ha jugado más de 100 partidos en la Champions. Ahí está, 118 partidos, 11 goles, lo tenéis ahí a la izquierda. No sé si se ve bien ahí, porque está en dorado. Bueno, Raheem Sterling, Speed King. Ahí tenéis, tenemos a Hotshot, Edin Seco, 70 y gol cada 72 minutos, el bosnio. Otra carta Centurión de Iker Casillas. Qué cartaza. También 173 partidos en la Champions con el Madrid y con el Porto. Casemiro Pass Master. 93% de efectividad de pase. Ojo que estas cartas de los coleccionistas. Que la gente, hay mucha gente que colecciona solo cartas del Madrid. Y estas. Ojo con estas, Thomas Müller. Otra carta Centurión. Ahí está con su debut en el Bayern de Múnich. Tenéis la imagen por aquí y que ha cumplido 105 partidos en la competición. Y luego vamos a estas, que son las MVP. Ahí está, con el Liverpool. Mohamed Salah, por supuesto. Rafael Guerreiro, MVP del Borussia Dortmund. Edin Seco, de la Roma. Y Dusan Tadic, del Ajax de Ámsterdam. Después tenemos Man of the Match, que esta es ahí en la colección normal. Dali Blind. Tenemos el máximo goleador de la fase de grupos, pone aquí 8 goles, Robert Lewandowski con el Bayern de Múnich. Una carta también muy, muy chula. Man of the Match, Stefan El Shaarawy con la Roma. También chulísima la carta, ¿eh? Es que me encantan esos diseños. Group Stage Hero, Gerard Piqué. Ahí lo tenemos. Edinson Cavani, también Man of the Match. Alan del Napoli, 38 most tackles, que son entradas, ¿vale? 38 entradas. Que viene a ser, bueno, tackles que serían entradas, pues bueno, en el buen sentido, ¿no? O sea, balones recuperados, podríamos decirlo así. Koke, Man of the Match, del Atlético de Madrid, ahí lo tenéis. Y aquí se están terminando las cartas, nos queda Bernardo Silva, el portugués, del Manchester City. También Group Stage Hero. Y terminamos con esta 100 Club, 100 Club. De Diego Godín, con ese 100 en defensa en sus estadísticas, ¿vale? Ahí está esa carta súper chula de el uruguayo Diego Godín. Bueno, pues ese es el contenido, la caja número 2. Nos quedan por ver la número 3 y la número 4 para completar esta actualización, ¿vale? Las iremos viendo en siguientes vídeos. Si es así, pues si quieres verlas y comentarlas o dejar tu like, pues siempre viene bien, ya sabes. Nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego!